¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión contamos con nuestra compañera, nuestra alumna, nuestra amiga, Sandra Ruiz. Y vamos a hablar de los gemelos. Vamos a dividir este vídeo en dos partes. Una primera parte en la que vamos a hablar un poco más general y luego cosas un poquito más específicas en un segundo vídeo. ¿Qué tal, chicos? Encantada. Bueno, soy Sandra, vengo de Granada. Bueno, soy de Granada. Normalmente vengo por aquí a entrenar en Más Músculo, me encanta este gimnasio, Miguel es mi entrenador. Y bueno, yo tengo un gimnasio en Huerta Ortaja, en Granada. Pues si queréis pasar algún día para entrenar, estáis invitados. Vamos a empezar dando un repaso de anatomía. Ya lo hemos dicho alguna vez, pero vamos a recordarlo de nuevo, lo que es el tríceps ural. El tríceps ural lo componen tres músculos, lo que es el sóleo y lo que son el gastrocnemio, la parte lateral o externa y el gastrocnemio o parte interna. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el origen y la inserción, porque es muy importante para ahora entender cómo tenemos que hacer los ejercicios. El origen, uno de ellos está por encima de la rodilla, ¿vale? Y el otro justo por debajo de la rodilla. Por lo tanto, cuando tenemos, bueno, perdón, la inserción, estos terminan justo debajo del talón. Entonces, imaginaros una goma. Si esta goma está tensa, cuando la pierna está estirada, cuando está flexionada, no. Por lo tanto, el gastrocnemio, que son los dos músculos que veis por aquí por fuera, estarán tensos, que son los que se originan aquí por encima de la rodilla, estarán tensos cuando la pierna está recta o ligeramente, muy ligeramente flexionada. A medida que nosotros flexionamos más la rodilla, entrará en funcionamiento, dejará esta goma que estamos hablando de estar tensa para entrar en tensión el sóleo, que es el músculo que hay justo por debajo de la rodilla donde se origina y se inserta de nuevo por debajo del pie. Bien, entonces, para trabajar el gastrocnemio, acordaros que siempre los movimientos tienen que hacer con las piernas rectas o ligeramente flexionadas. Luego veremos qué es más importante. Y para hacer el sóleo, lo que tenemos que hacer es flexionar bastante las rodillas para que entre en funcionamiento ese músculo. El sóleo, daros cuenta que también es importante trabajarlo. Es un músculo que está debajo, pero que muchas veces lo abandonamos porque no se ve desde fuera. Pero sí es verdad que nos va a dar ese volumen en general del gemelo. Entonces, si tenemos una buena base de sóleo, lógicamente el gastrocnemio, el gemelo en general, va a aparentar mucho más de lo que es. Según lo que hemos dicho, podemos decir o podemos entender que cuando hagamos el gastrocnemio sería mejor trabajarlo con las rodillas totalmente estiradas. Pero si las doblamos un poco, vamos a tener también ciertas ventajas. Pero daros cuenta que este ángulo tiene que ser muy, muy, muy pequeño, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Lo primero, tener un mayor rango de movimiento al hacer el ejercicio. Mira, Sandra, ¿te quieres echar para atrás? Más, 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 más. Haz un gemelo, haz una elevación de gemelo. Baja, ¿vale? Hazlo totalmente con las piernas rectas. Vale, baja, baja. Vale, de acuerdo. Ahora, si doblamos un poquito la rodilla, ahí, vamos a poder estirar un poquito más. Y desde ahí subir arriba. Perfecto. El rango de movimiento, no hace falta tanto, el rango de movimiento será mayor. Vale. El balanceo al tener las rodillas un poquito dobladas va a ser bastante menor que cuando las tenga rectas del todo. Y lo tercero, el gastrocnemio se va a encontrar en una posición mucho más fuerte si las tenemos las rodillas un poquito dobladas. Por lo tanto, al hacer este movimiento, intentar siempre que la rodilla esté ligeramente, muy ligeramente doblada, no totalmente recta. Los gemelos es un músculo que, bueno, depende mucho de la genética para el desarrollo de ese músculo. Pero sí es cierto que si nosotros no le damos una intensidad suficientemente grande, no va a poder crecer. No estamos acostumbrados a hacerlo siempre al final del entrenamiento. Estamos acostumbrados a hacerlo de cualquier manera y a lo mejor no es lo que necesita ese músculo para crecer. Daros cuenta de una cosa. Siempre que estamos andando, siempre que damos un paseo, siempre que nos mantenemos de pie, estamos trabajando el gemelo de forma isométrica, de forma parada o de forma dinámica al movernos, ¿no? Entonces, ese es un músculo que está muy acostumbrado al trabajo. ¿Os creéis que con unas series normales que nosotros le podamos hacer sin llegar a ese grado de intensidad tan elevado para poder, va a tener un estímulo suficiente para poder crecer?
Entonces, lo que os quiero decir es que simplemente acordaros que el gemelo es un músculo que quizá necesite más trabajo y más intensidad que otros grupos musculares. Para ello, os recomendaría tres cosas que a lo mejor son un poco diferentes a otros grupos musculares. Bueno, lo primero de todo, si os falla, darle prioridad. Prioridad significa hacerlo quizá al principio del entrenamiento y no al final. Si lo hacemos al final, estaremos cansados y lo haremos de cualquier manera. Entonces, siempre al principio, cuando estemos más frescos, con esas ganas de poder hacer el trabajo mucho mejor, vamos a trabajarlo desde el primer momento. El segundo, es un músculo que requiere poderlo, o sea, se recupera fácilmente, por lo tanto podemos entrenarlo con más frecuencia que otros grupos musculares. Trabajarlo dos, tres o incluso cuatro veces por semana está bien para ese grupo muscular que queremos, ¿de acuerdo? Eso sí, el entrenamiento no ha de ser un gran volumen, sino una alta intensidad. Podemos aplicar técnicas de alta intensidad para este grupo muscular que a lo mejor en otras zonas es difícil o no podemos aplicar tanta porque llegaríamos a sobreentrenar. En esta ocasión no hay ningún problema. Por lo tanto, os invito a que hagáis una, para mi entender, para lo que yo entiendo como por mi experiencia y por los resultados que yo he tenido con otra gente, trabajarlo tres días en semana y trabajarlo uno o dos ejercicios es la clave para conseguir un desarrollo de gemelos. Bueno, pues dejemos la teoría y vamos a la práctica. Vamos a poner un ejemplo en el que vamos a trabajar tres días en semana los gemelos, con distintos ejercicios y con diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Vamos a ello. En el primer día vamos a hacer dos ejercicios, gemelo de pie y gemelo sentado. Por el tipo de fibras que tiene el gemelo, sería un buen trabajo realizar trabajo explosivo. Por lo tanto, en este de gemelo de pie no vamos a intentar hacer técnicas de altísima intensidad, sino vamos a centrarnos en que la subida sea explosiva. Vamos a trabajar un tipo de fibras determinadas que nos van a venir muy bien para el desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer cuatro series de 12 repeticiones de gemelo de pie, pero siempre de forma explosiva. Bajamos, subimos arriba, Sandra, fuerte, controlamos la bajada, subimos fuerte, controlamos la bajada, intentando que esa velocidad de subida sea lo más rápidamente posible, lo más rápido posible. Por supuesto, de esta manera no vamos a poder llegar al fallo muscular. Es por eso por lo que vamos a hacer alguna serie extra. En vez de tres, vamos a hacer cuatro series aquí. Aumentamos el volumen de entrenamiento de las series. Fuerte arriba. Muy bien, Sandra, controlamos. Fuerte arriba, controlamos. Cuatro series de 12 repeticiones. Como segundo ejercicio vamos a trabajar el sóleo. Entonces, la máquina preferida será gemelo sentado. En esta ocasión ya viene caliente, entonces la primera serie no hace falta que sea muy con un peso excesivamente ligero, sino ya cerca del fallo. O sea, vamos a hacer cuatro series, pero todas alrededor del fallo. No hace falta llegar a él, pero sí es verdad que por lo menos las dos primeras tuviéramos con un reel, es decir, con una diferencia entre lo que podemos hacer y las repeticiones que realmente hacemos, con un reel que sea de 2, de 3, no más allá. ¿De acuerdo? Vamos a ello. En este segundo día de entrenamiento vamos a empezar por gemelo en prensa. Vamos a volver a trabajar otra vez el gastrocnemio como músculo principal, por lo tanto las piernas deben de estar rectas o casi rectas, como preferiblemente dobladas ligeramente, haciendo el movimiento lento. Vamos a intentar hacer una subida controlada, aguantar arriba un segundo, volver a bajar, parar un segundo y volver a repetir durante dos series. Estas dos series que nos sirvan de calentamiento, de unas 12-15 repeticiones, sin que sea un peso excesivo, simplemente por empezar a calentar la articulación, meter sangre en el músculo, ¿de acuerdo? ¿Vamos a ello? Venga, Sandra. Paramos ahí, subimos arriba, aprieta, volvemos a bajar, para. Volvemos a subir, aprieta, dos series de 12, muy bien. Una vez que ha calentado, vamos a emplear una técnica de alta intensidad. En este caso, cuando llegue al fallo, vamos a seguir haciendo repeticiones parciales. Es decir, que vamos a bajar del todo. El punto de estancamiento lo va a tener más o menos por la mitad
pues vamos a intentar llegar hasta ese punto, pero controlando la velocidad, es decir, que sea la misma velocidad desde la primera repetición hasta la última. Cuando llegue al punto de estancar a repeticiones donde va a hacer parciales, intentar seguir haciendo ese mismo movimiento, esa misma velocidad, pero lógicamente el movimiento que vaya a ser mucho más corto. Vamos a ello, Sandra. En esta ocasión, como segundo ejercicio, volvemos otra vez a hacer gemelo de pie, pero la diferencia es que lo vamos a hacer con los pies ligeramente retrasados, como nos indica, como está Sandra colocada ahora. La idea es que la intención, el esfuerzo, el trabajo en la fase inicial del movimiento será diferente, ahora un mayor estiramiento. Vale. La técnica que vamos a utilizar ahora va a ser drop set, la descendente de toda la vida. Vamos a hacer una serie normal, pesada, y a partir de ahí, en la siguiente serie, cuando ella no pueda más, vamos a ir quitándole peso. Cada 5 o 6 repeticiones, que supongo que será cuando llegue al fallo, volvemos a quitarle peso para que siga haciendo repes, ¿de acuerdo? Entonces, haremos 2 bajadas, en total, pues las repeticiones que pueda, más aproximadamente 5 repeticiones, más otra bajada para completar las repeticiones que pueda, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos allá, Sandra. Lenta, subida, lenta, subida. 2, 1 más. Vale, para. Seguimos, seguimos, seguimos. Tercer día vamos a empezar a trabajar gemelo en este tipo de máquina, una especie de gemelo jaca. En caso de que no tuvierais esta máquina, pues podríais hacer a lo mejor gemelo tipo burro, o bien subiendo a alguien encima, o bien en el multipol colocándoos la barra, colocaros una tabla o algo que se amortigue un poco el peso, os distribuya el peso y luego encima la barra. Vale, en esta ocasión pues vamos a hacer 2 series de calentamiento normales, y luego vamos a hacer una serie más con una técnica de intensidad, con rest pause. Vamos a descansar unos 10 segundos para volver a hacer con el mismo peso todas las repeticiones que podamos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Serie de calentamiento, 10-12 repeticiones, un movimiento lento, bajando, parando un momento de abajo, subimos arriba, apretamos ahí, conectando con el músculo, siendo conscientes de eso, de calentar bien los tendones, calentar las articulaciones, ir metiendo sangre al músculo. Ahora, para la tercera serie, vamos a meter ya un peso considerable que nos permita hacer unas 10-12 repeticiones, no más. Vamos a intentar llegar a esas 10-12, quizá nos quedemos con un reel, es decir, una repetición menos de lo que podríamos haber hecho. Descansamos aproximadamente 10 segundos, volvemos otra vez a coger el mismo peso y realizamos las repeticiones que nos permita hacer el gemelo. Vamos allá. Muy bien, despacito. Vamos a hacer unas 10-12 repeticiones, intentando llegar al fallo.
Vale, para ahí. Baja, baja, descansa. Vamos a descansar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Igual de lenta, despacito. Baja, sube arriba, aprieta. Baja, para un momento. Sube arriba, aprieta. Baja, sube arriba y aprieta. Baja, para. Sube arriba, aprieta. Baja, para. Sube arriba, aprieta. Baja, para. Movimiento completo. Sube hasta arriba del todo. Vale. Ahí, perfecto. Terminamos el entrenamiento de gemelo de la semana con otro, con el mismo ejercicio que casi empezamos el primer día, gemelo sentado, para trabajar el sóleo. En esta ocasión ya está caliente, el músculo no hace falta empezar a trabajar a base de calentamiento y aproximación. Vamos directamente a hacer 15 repeticiones llegando al fallo y luego vamos a hacer una serie en la que una vez que lleguemos al fallo superamos, aumentamos las repeticiones haciendo una pequeña trampa, una pequeña ayuda. Esta puede ser o bien que ella se agarre de los brazos echando el cuerpo para atrás para sacar alguna repetición extra, o bien aumentar la velocidad tanto de bajada para que la fuerza elástica le permita subir arriba de una manera más fuerte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las repeticiones que podamos y luego a partir de ahí haremos 5 o 6 repeticiones con una de las dos técnicas que hemos hecho, o bien las dos a la vez, ayudándonos del cuerpo o bien la velocidad de bajada explosiva para hacer una repetición de forma, o sea, una bajada más elástica, una bajada más explosiva. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya resultado interesante, hayáis podido aprender alguna cosita y bueno, si queréis dejarme algún comentario sobre dudas que tengáis o tal para luego en otros programas volver a responderlas, os lo agradecería, ¿de acuerdo? Sandra, ¿qué te ha parecido el entrenamiento de gemelo? Demoledo. ¿Lo vas a hacer cada semana? Sí, me ha gustado. Bueno, vamos a ver la próxima. Deciros también una cosa, vais a tener una segunda parte del entrenamiento de gemelo, lo que se van a hacer son tics, pequeños comentarios que os van a resultar muy interesantes para la hora de entrenarlos.